Confeza e felicidade Cada vez que dou un paso polo mundo, como muller, pregúntome cal a realidade das que habitan nos territorios que eu visito. En realidad, teño intriga por saber como habitan as mulleres en todo o planeta, como ellas atravesan o patriarcado e cal é a súa manera de loitar contra el. Porque estou convencida de que estou escoitando as historias de outras mulleres e como podemos remar todas xuntas e creo tamén que a loita de calquera é a loita de todas. Por iso nos fixo especial ilusión o convite da Asamblea de Cooperación pola Paz para facernos eco do seu proxecto Elas Deciden, que é un proxecto de visibilización que ten no horizonte a equidade de xénero e a xustiza social. En esta edición, os conceptos corpo, paz e territorio eran os principais. E isto levou a poder falar con Wendy e con Alba, que son dúas activistas feministas de El Salvador e Honduras, respectivamente. E hoxe compartimos contigo a súa voz tamén. Te explico qué hago yo rápidamente. Trabajo con una. Eh, bueno, en un programa. Yo trabajo junto con otras compañeras, el programa de autonomía de mujeres jóvenes. Este programa se encarga fundamentalmente de fortalecer liderazgo de mujeres jóvenes eh, del ámbito urbano, pero también del ámbito rural. Entonces, mi, yo, mi trabajo, yo estoy responsable justamente del de trabajo con mujeres rurales. En este caso, de formación política feminista con mujeres rurales que son de pueblos originarios como el pueblo garífuna, como el pueblo lenca, ¿verdad? Y también mujeres campesinas. Entonces, es eh, muy desafiante, ¿verdad? Porque eso, primero que nada, también hay que, que construir pedagogías que sean realmente cercanas, próximas. Eh, es es desafiante porque construir esas pedagogías también y estarlas replanteando revisando eh, porque no no todos los grupos son iguales para mí sigue siendo un desafío verdad y, y eso es importante porque no no doy por sentado eh, y no quiero dar nunca por sentado nada eh, eh, entonces siempre es un es un reto siempre es un reto como colectiva feminista nosotros traba, trabajamos desde algo que se llama la protección integral feminista. verdad que pone al centro la defensora y todo lo que esta tiene que sentirse en su tranquilidad. verdad. Eh, estamos hablando de como, como las, las, las líneas de acción digamos, los cuidados digitales, porque no solamente se trata de, ay, voy a proteger mi Instagram para que no me vean las fotos o, o para que no me hackeen, sino que es una cuestión más integral, ¿verdad?, de poder evidenciar o poder saber de que el, el tener un aparato electrónico implica también el transgredir los derechos del de, eh, medio ambiente, ¿verdad?, de, de otros seres vivos, porque es, eh, sería muy egoísta pensar que los recursos naturales solamente son de las personas, ¿verdad? O sea, también existen animales, ¿verdad? También existen ríos, lagos, mares que están vivos, ¿verdad? Y necesitamos cuidarlos. Entonces, yo creo que esto también es importante como ponerlo en ese cúmulo de al final el territorio y el cuerpo necesita de todo para estar de una manera integral, bien y feliz. Creo que a mí me... A mí me da, le da sentido a mi vida, honradamente. Eso le da mucho sentido a mi vida. Es la razón por la que estoy aquí, es la razón por la que me levanto todos los días también, ¿verdad? Porque esto es, me levanto todos los días ahí pensando justamente, ¿verdad? Esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo eh, con pasión, hay que, hay que hacerlo con pensamiento crítico también, además, eh, ¿cómo decirte también? Muy, muy autoconscientes. De estas relaciones de poder ¿verdad? que podemos establecer, porque yo soy mestiza, no, soy adulta además también, eh, soy de la ciudad ¿no? y soy de una ONG feminista. ¿no? Entonces, con todo, con todo esto que soy, eh, de lo que soy muy orgullosa también, eh, pero consciente de no establecer nuevas relaciones de desiguales de poder con mis compañeras que están en lucha en sus territorios que no han tenido acceso a educación, que no han tenido, digamos, en los privilegios que yo he tenido, ¿verdad? Eh, que tampoco son muchos, ¿verdad? Pero que he tenido y que son diferentes. Entonces, al contrario, ¿no? Aprender de eso, ¿no? Creo que es mm, maravilloso. Que yo creo que eh, es muy importante eh, estas oportunidades que nos dan eh, desde los países de Centroamérica, de Sudamérica, bueno, de América en general, eh, de poder intercambiar experiencias con mujeres de acá, ¿verdad? Eh, tanto de Santiago, de Ferrol, de A Coruña, etcétera, ¿verdad? Es importante porque a veces ignoramos la realidad que tienen las mujeres en el mundo. Hay un, un falso entendimiento en Latinoamérica. De que Europa es el non plus ultra del universo y que las mujeres acá son felices, ¿verdad? Y que, y que todos sus derechos están ahí, ¿verdad? Y que las que somos malas, las que de plano solo somos, eh, como te digo, problemas, solo somos persecuciones, y todo eso, eso es en Latinoamérica. Eh, pero cuando, cuando te acercas y hablas con esas mujeres que viven día a día, que cuidan a sus hijos, a sus hijas, eh, a sus hijes, eh, te das cuenta de que las realidades no cambian mucho, ¿verdad? Que más bien es la percepción que tiene cada persona sobre otra, ¿verdad? Que al final eh, puede ser cierta o no. Entonces estos intercambios sí permiten definitivamente el poder darnos cuenta y sentir a través de lo que siente otra mujer, porque no es diferente. Lo que me pasa por el cuerpo y todas las transgresiones que me pasan por el cuerpo a las que les pasa a una mujer acá, ¿verdad? Eh, la violencia machista existe en la Latam, existe acá en Europa, existe, pues, y, y definitivamente el hablar de cuerpo, territorio, hablar de paz, es muy importante. Eh, me, me gusta, la verdad, me, me, el sentirme cerca, el poder sentir las cosas con solo tocar las paredes. Eh, sentir las energías es una cuestión que solamente te lo da el cuerpo. Te, pon, te puedes erizar, te puedes alegrar, te puedes hasta, uh, o sea, al momento de hablar, hablarlo con, con tanta propiedad y con tanta pasión, porque de verdad lo sentís en el cuerpo y sentís que hasta te hierve la sangre. Quieres hacer más, querés hacer más. O sea, yo con, la, con las compas de, de, del, del poblado minero, te lo juro que me hubiera querido quedar con ellas una semana. Para poder platicar, porque las mujeres necesitamos hablar, necesitamos contarnos todas las heridas que tenemos por lo largo de los años, ¿verdad? Necesitamos sanar juntas y, y estos espacios propician eso. Entonces, eh, yo creo que es una, una gran iniciativa hacer estos intercambios de igual forma cuando chicas de acá van a, a nuestros países, ¿verdad? El que puedan ver, el que puedan aprender, o sea. Definitivamente en Latinoamérica tenemos mucho que mostrarles acá también, eh, que compartir con ustedes eh, cuestiones que tal vez sean muy lejanas acá eh, o tal vez no, pero que las puedan escuchar de voz propia. Entonces, yo creo que esos espacios tienen que seguir existiendo. Tenemos que acortar esa brecha de ese charco que nos separa, ¿verdad? Porque las historias, los sentimientos las ganas de hablar, de protegernos, de enredarnos y tener redes que nos salven, yo creo que es necesaria en, en las mujeres en general. Bueno, han sido días súper interesantes. Eh, yo creo que hemos aprendido bastante también eh, de todas las, las realidades. Yo tuve lo, bueno, tuvimos la oportunidad pues, de dialogar con diferentes eh, personas, con mujeres, con colectivas de mujeres, también conocer algunas realidades también. Y creo que ha sido, bueno, al menos para mí, muy, muy interesante. Un poco, primero que nada, reconocernos también, ¿verdad? O sea, no solamente eh, conocer lo que está pasando acá, sino que también crear una, una identidad a partir de algunas realidades compartidas, sobre todo cuando se trata de mujeres, ¿verdad? Y creo que eso ha sido como, eh, de alguna manera, vernos reflejadas. Solo, obviamente, nosotras tenemos otras... Otras eh, opresiones, ¿verdad? También otras situaciones todavía eh, con las que cargamos, pero eh, definitivamente tenemos en común, ¿verdad?, eh, estas violencias que se, que se generan en torno al, al hecho de ser mujer también. Entonces ha sido muy interesante eso también. Eh, eh, bueno, Galicia eh, la esperaba más cálida eh, en mi imaginario, ¿verdad? Pensé que iba a ser como más calientito, pero igual ha sido eso, sobre todo muy estimulante conocer. Esas realidades, conocer lo que la gente opina también, porque hemos tenido como esa oportunidad de dialogar. Eh, el espacio también es eh, eh, y muy muy interesante, todo el tema del, del, del el recorrido que hace la gente, ¿verdad? Para hacer también este peregrinaje, ver a los viajeros, bueno, a los peregrinos, eh, se sí, dice, peregrinas. Eh, también es, es algo muy muy único, la verdad, el espacio aquí, ¿no? Hay como, como eh, situaciones en las cuales imaginamos cosas o son prejuicios, ¿verdad? Como, qué sé yo, eh, ¿no? Si, si a las mujeres les va súper bien allá, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, con los temas de aborto, que en El Salvador el aborto es penalizado en todas sus formas, ¿verdad? Hay mujeres eh, presas por emergencias obstétricas. Y uno pensaría, pucha, que cómo me gustaría vivir en la coruña, ¿verdad? O me gustaría vivir allá donde una sí puede abortar y todo eso. Pero cuando, cuando hablamos de aborto, no solamente hablamos de esa penalización eh, que se da en El Salvador, que es desde el sistema judicial. Eh, todavía existe la penalización que va desde las personas, ¿verdad? Porque no es que, buenas, soy Wendy y quiero abortar, ¿verdad? Es esa culpa que nos hace sentir ese sistema. Ese sistema que está hecho para que nosotras estemos como eh, sintiendo culpa, sintiendo dolor, eh, enojo, ¿verdad? El, el poder decir, sí, amo a mis hijos, a mis hijas, a mis hijas, pero no quería ser mamá, ¿verdad? Eh, es esa, como, como te pisotean, a veces tu misma mente de sentirte tú misma culpable. Entonces yo creo que eh, por ahí va esa, esa cuestión que no, no cambia. ¿Verdad? Eh, tanto en mujeres de Latinoamérica como en mujeres de Europa. Entonces yo creo que sí es, es importante hablarlo, discutirlo y sobre todo sanarlo y sanarlo juntas. Bueno, eso, primero que nada, pues es eso, ¿verdad? Con, con intercambiar, crear diálogos, crear puentes para poder, como eso, conocer nuestras realidades, también identificar qué es lo que tenemos en común. Y también eh, poder eh, notar esas diferencias también, ¿verdad? que nos hacen también eh, mujeres situadas ¿verdad? en realidades muy concretas que atraviesan pues, nuestros cuerpos, nuestras vidas también. Y yo creo que eso, en primer lugar, ¿verdad? establecer esos puentes eh, eh, para reconocernos, para intercambiar igual, para alimentarnos y acuerparnos también en nuestras propias luchas. ¿no? Porque, eh, es cierto que eh, hay luchas que son particulares, que, tienen, que hay diferentes momentos, que estamos en caminos, pero que y, y que cada, digamos, eh, movimiento feminista también tiene sus propios procesos y, y sus lugares. Yo creo que eh, una articulación, ¿verdad? más allá de, de nuestras fronteras, también es fundamental para seguir empujando los derechos de las mujeres a nivel en todo el mundo, verdad. Y creo que, que también de esas articulaciones, de esas alianzas, de esas posibilidades de diálogo, es que surgen también eh, nuevos escenarios posibles, ¿no? estos sueños que queremos para la vida de las mujeres, estas cosas que queremos para nuestras sociedades también. Eh, efectivamente, lo que está haciendo, por ejemplo, ahora CPP, ¿no? crear estos intercambios, estos espacios de diálogo, diálogo con el arte también, por ejemplo, ¿no? que que ha sido sumamente gratificante, en eso nos permite mmm, conocernos, nos permite también sentirnos parte de una misma realidad. Yo creo que eso podría ser algo que, que debería seguirse cultivando. Igual también estos, los encuentros en, de feministas, por ejemplo, ¿no? son sumamente uh, útiles para eso, incluso para ir um, construyendo, eh, es una agenda mucho más ampliada, ¿verdad? donde quepan también donde estemos todas. ¿no? Como sabrás, nuestros países son full eh, la, la cuestión de, de la religión, ¿verdad? Entonces yo empecé a averiguar qué era pecado y, y averigüé que pecado es, es algo, ¿verdad? Que vos sabes que está mal y aún sabiendo que está mal, lo haces. Pero, o sea, para mí, amar a otra persona no está mal. ¿Verdad? Entonces, y no es que ah, 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 voy a ser, voy a amar a una mujer para cometer un pecado. O sea, es ilógico, pues, es una cosa que simplemente lo sentís. O sea, es, es más, hasta se siente bonito, pues. Entonces, en esos momentos, el, el que mi hermana me dijera que estaba mal, porque fue mi hermana quien se supone eh, que te tiene que proteger y, y darte cariño y comprensión, es la primera eh, que, que te. O sea, te violenta, te hace sentir de verdad muy, muy mal. Eh, recuerdo de pequeña querer morirme por lo que sentía. Pues todas estas situaciones te llevan a sentir culpa y te llevan a, a invisibilizar quién soy. Yo estudié en, un, eh, en una escuela, en un instituto solo de mujeres. Y yo recuerdo perfectamente el juzgar a unas chicas que ya estaban fuera del closet. Y yo, yo pero por, eh, adentro de mí. Yo decía, ¿yo por qué no puedo exteriorizar lo que yo siento, verdad? Eh, cuando estaba en la escuela, recuerdo perfectamente que le hacían bullying a un compañero, eh, y, y recuerdo quedarme callada o a veces hasta reírme por miedo a que, bueno, lo están viendo a él, verdad? Y, y si no me río, van a saber que yo también y me van a molestar. Entonces, eh, son cosas que de verdad me, me duelen ahora porque tuve la oportunidad de hacer un cambio, pero no lo entendía en ese momento. Eh, siempre hemos sido invisibilizados, ¿verdad? Siem, eh, hemos sido invisibilizados, castigados por sentir algo que no decidimos, ¿verdad? Eh, con el tiempo, eh, a mí lo que, me, lo que me quedó desde muy pequeña, o sea, desde muy joven vivo sola, precisamente porque la primera persona que defendí es a mí, ¿verdad? Que yo no podía concebir cómo alguien podía hacerte tanto daño, incluyendo familia, incluyendo entorno, todo. Entonces, Decidí que no, que no iba a soportar más esa situación. Y empecé a averiguar quién era yo. Empecé a documentarme, empecé a leer. Es bien difícil estar en la calle, de, de, o sea, literalmente en la calle, joven, eh, tener que sobrevivir, tener que estudiar, tener que trabajar para poder comer. O sea, hacer todo ese cúmulo de cosas sola es bien difícil. Y más en una sociedad que no entiende, que no entiende de que no es una cosa que vos la he hecho en mala malditez, como dicen mis amigas, ¿verdad? Sino que es que se dio ya eh, cuando me di cuenta de que ser una mujer lesbiana o ser una persona sexo-género disidente es algo natural. O sea, la única diferencia que existe entre una mujer heterosexual y yo es que ella se enamora de un hombre y yo me enamoro de una mujer. Eh, mi mamá eh, es feminista, digamos que yo crecí en una organización feminista, de, las, de una de las primeras organizaciones feministas propiamente. Que, que había en mi ciudad, entonces desde de los nueve años, o sea, hace muchísimo tiempo, verdad, que estoy, que participaba en, en mi colectiva de, de niñas, verdad, estudiando, eh, y también como eso en diálogo con las mujeres adultas, verdad, participando todo el tiempo también en, en las acciones de calle, verdad, demandando estos derechos a la alimentación, derechos, bueno, de verdad, las violencias, o sea, al, un mayor respeto, bueno, de todo. Entonces, eh, en ese tiempo, ¿verdad?, que en el que salíamos a las calles éramos poquitas mujeres, ¿verdad?, que salíamos a la calle y que nos, nos encontrábamos también para conmemorar las fechas importantes. Ahora, eh, muchísimas, muchísimas más mujeres, muchas más mujeres jóvenes también involucradas en liderazgos, muchas más organizaciones, más colectivas más pequeñas quizás, y, y sobre todo más autonomía, ¿no?, o sea, porque también estaban siempre girando en torno a eh, los proyectos de las ONGs, ¿verdad? Que recibían fondos, o sea, que tenían, digamos, alguna, alguna forma ¿no? de, de, de ir empujando, digamos, la organización, la organización de las mujeres, la organización comunitaria, etc. Pero en este caso yo veo un, montón, un gran avance en términos de autonomía también de las mujeres eh, jóvenes, también respecto a estos proyectos de las ONGs. Yo soy parte de una ONG de hecho, y no, bueno, igual trabajamos el Centro de Derechos de Mujeres, trabaja fortaleciendo el movimiento juvenil eh, y pues uno, un eje central es eso, la autonomía de las colectivas, ¿verdad? o sea, tratando de fortalecer eso y no al contrario no, no hacerlas recargar o, o generar estas dependencias que en otros momentos no ayudaron no han ayudado, Entonces, yo creo que también ese es un ese es, una, ese es un, un crecimiento y otra cosa muy interesante a mí para mí, o sea, que además también la, la diversidad de enfoques, verdad, desde de los cuales se están luchando. O sea, no solamente estamos hablando de, eh, de hablar solo sobre las opresiones de las mujeres desde un feminismo ya muy, eh, podríamos decirse probablemente muy colonial, verdad, sino desde eh, desde el feminismo comunitario, verdad, un poco desde el feminismo autónomo, hablando un poco de este la racialización la, la de colonialidad, ¿verdad? O sea, también hablando desde este, de otros lugares, no solamente, o sea, el feminismo popular también, no solamente, ¿verdad? Este eh, feminismo hegemónico, digamos, que fuimos como aprendiendo, y, y lo digo porque yo también crecí ahí, ¿verdad? Antes, eh, hace, quiero ver, un par de años era más difícil y alguien me decía, no es que hoy se ha puesto de moda eso de ser LGBT. En todas partes hayan proliferado. No es que hayamos proliferado, es que ahora ya no queremos, ya no tenemos ganas de soportar. Entonces, decime cuándo has escuchado que una persona heterosexual le dice, mamá, papá, soy heterosexual. O le has confesado a tus amistades que soy heterosexual. Nosotras sí tenemos que hacerlo, ¿y por qué? ¿Verdad? Entonces, yo creo que el poder visibilizar estas cosas, el poder sentirte orgullosa de quién sos, ¿Verdad? Y de poder yo hubiese dado lo que fuera, que de pequeña hubiese llegado alguien y me hubiera dicho que sentir lo que sentía estaba bien. Nadie lo hizo, entonces eh, me acuerdo que una vez llegaron a, a dar un, un taller a la escuela, estaba muy pequeña, y era una persona muy expresiva y hacía y decía cosas, y yo dije, así quiero ser, quiero hacer eso. ¿Verdad? O sea, no todas las personas que llegan al, a este mundo, a este plano que nos tocó vivir, llegan y hacen lo que nacieron para hacer. Y decir también que conforme el tiempo ha pasado, también las personas hemos perdido el miedo, porque la, las marchas del orgullo LGBTI en, en El Salvador al principio eran tres, cuatro, cinco personas, y, y las últimas marchas 16 mil, 25 mil, van familias con hijos a las marchas y todo eso. Sin embargo, en políticas inclusivas estamos un poco mal. Habíamos conseguido crear la, la Secretaría de Inclusión Social, ¿verdad? Eh, que albergaba, eh, digamos, lo que se le llamaba minoría, aunque de minoría no tenemos nada, ¿verdad? Pero tal vez minorías en derechos, eso sí, ¿verdad? Entonces estaba la Secretaría de Inclusión Social, que albergaba a la Dirección de Diversidad Sexual, la Dirección de Adultos Mayores, la Dirección de Juventudes, de Pueblos Originarios. Después se sacó de ahí la de Juventudes y se hizo un Ministerio de la Juventud, ¿verdad? Entonces teníamos algunos avances, como por ejemplo una ventanilla. En el, en el Ministerio de Trabajo que te permitía poder que te ayudaran a hacer tu hoja de vida, poder aplicar a trabajos, etcétera, ¿verdad? Eh, también habían como acuerdos ministeriales, algunas políticas con el Ministerio de Salud, conforme a las personas LGBTIQ+. ¿verdad? Entonces habían algunos avances, ¿verdad? Que, que, que teníamos y todo ese tipo de cosas que eh, lamentablemente han retrocedido, ¿verdad? Eh, es una, un retroceso bastante importante y lamentable sobre todo, ¿verdad? Porque nuevamente nos, nos empezamos a sentir como, como que de verdad no quisieran las personas que existiéramos, ¿verdad? Y la verdad que duro, se siente extraño vivir en un mundo donde, donde o sea, alguien puede sentir que no aportas nada, ¿verdad? fortalecerse como movimiento, creo que es algo que es un gran reto que tenemos, ¿no? Ahí, ahí ya se puede decir, sí, un movimiento eh, feminista y de mujeres que se está construyendo con mucha gente joven, muchas mujeres jóvenes o muchas personas jóvenes también, pero hace falta mucho más todavía, ¿no? Ahí igual sigue siendo todavía una población muy pequeña en la que está eh, este, haciendo estas luchas. Entonces, en primer lugar, necesitamos fortalecernos como movimiento. Eh, sí, la, la situación está un poco difícil, ¿verdad?, con, conforme a lo, los derechos en general, los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, los derechos de las personas adultas, de las personas sexo género disidentes. Imagínate, en El Salvador a las chicas trans no se les permite ir con su expresión de género, ¿verdad?, a, a la escuela. Entonces, desde pequeña la sacan de su casa porque no pueden entender que el cuerpo no está equivocado, a veces dicen. Eh, una persona en el cuerpo equivocado es que los cuerpos son perfectos. ¿Quién dice que una mujer solamente tiene que tener vulva? Hay mujeres con pene y hay que superarlo, y ya. Hay hombres que nacen con vulva. O sea, y está bien, o sea, hay, hay situaciones en las cuales tenemos que comprender que las personas somos así diversas. Eh, también necesitamos tener, bueno, eh, eh, ir avanzando en derechos elementales tales como el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que igual que en otros países de, de Centroamérica, ¿verdad? tenemos una prohibición absoluta del aborto y este, en ese sentido necesitamos avanzar mucho más. Eh, bueno, el tema de los derechos políticos, o sea, eh, tenemos también eh, muy baja participación de las mujeres en, en los espacios de, de toma de decisiones. También tenemos que avanzar y eso es muy importante en, en todos los temas relacionados a las violencias hacia las mujeres. Estamos ahora mismo luchando para que se apruebe eh, una ley integral, la ley especial integral de violencias contra las mujeres. Algo que, que, que sería una herramienta muy, eh, muy potente para poder prevenir también todas esas violencias. Nadie es igual, o sea, todas las personas desde el pensamiento somos diversas, pero algo nos tendría que ser iguales y son los derechos. Y eso es lo que, exactamente lo que se nos niega, por ser personas eh, diferentes según, según ellas. Eh, la esperanza de vida de las mujeres trans, es terrible pensar que una mujer trans a sus 35 años ya es considerada como ya te pasaste, ¿verdad? Todo eso, porque la esperanza de vida es de 35 años. Las mujeres trans no se les permite, imagínate, las sacan de su hogar, no se les permite estudiar, porque si estudian además y, y, y expresan lo que verdaderamente son, entonces les hacen bullying y, o, o las agreden. Después de eso, como no estudian, verdad, no tienen la posibilidad de desarrollarse. Eh, lo que pasa es que no tienen un trabajo formal, verdad. Se dedican a la mercadería o a la venta informal, se dedican a ejercer el trabajo sexual en algunas ocasiones hasta la prostitución, porque el ser trabajadora sexual eh, se entiende, digamos, en el Salvador como una persona que sabe cuáles son sus derechos y desde ahí ejerce el trabajo sexual. Pero hay compañeras que no saben, ignoran de verdad que tienen derechos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una mujer cuando se pone a una esquina a ejercer el trabajo sexual? Se expone a que la maten, a que la asalten, ¿verdad? Eh, definitivamente es eh, no valorar la vida de un ser humano. Otro gran reto es la educación sexual integral. ¿Eh? En Honduras no tenemos educación sexual integral y hay mucha resistencia todavía, eh, en parte por, ¿verdad?, ignorancia, pero también por intereses... Eh, muy arraigados y también por, porque la cultura, ¿no? la cultura de alguna manera también se resiste a hacer estos cambios, eh, que son cambios que son necesarios para una mayor inclusión, ¿no? para el respeto este, de todas las diversidades, disidencias sexuales también, y, y también para ir eh, construyendo un mundo mejor para las mujeres y las niñas también. ¿no? Entonces somos uno de los países con mayor, eh, bueno, el segundo país con una tasa más alta de embarazos en la adolescencia. Eh, eso empobrece, verdad, eso limita las posibilidades de vida de las mujeres, incluso, eh, digamos, afecta hasta la salud de, de, de las mujeres en todo su, su desarrollo, desde niñas, y, y creemos que eso urge transformar. Fíjate de que cuando hablamos de territorio y hablamos de cuerpo, lo podemos hablar desde dos perspectivas: el territorio es todo aquello eh, lo que yo pienso, ¿verdad? Es todo aquello que te hace sentir o pertenecer, ¿verdad? El territorio no solo es el pedazo o la parcela donde vivís, el territorio es tu familia, son tus costumbres, el territorio es tu comida, es lo que amas de donde estás, de tu barrio, de tu país, de tu espacio, ¿verdad? Pero también hay un territorio que empieza desde el cuerpo, que es el cuerpo territorio. Eh, cuando las guerras empiezan, avanzan, ¿cuál es el primer cuerpo que es transgredido? El cuerpo de las mujeres. ¿Verdad? Siempre eh, nos utilizan. En, en El Salvador, por ejemplo. ¿Cómo mueren los hombres? Por un balazo. Un... Se dan duro y en ese mismo momento lo resuelven. Y si los secuestran, los matan y los dejan ahí y ya. Pero cómo crees que morimos las mujeres. A nosotras primero nos violan. ¿Verdad? Nos utilizan, transgreden nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cuerpo, territorio, es el primer espacio que nosotras tenemos que cuidar o, o, o tenemos que proteger. Porque no sé si lo sabías, pero en países de Latinoamérica, por ejemplo, eh, estamos hablando de embarazos impuestos en adolescentes, en niñas y adolescentes, eh, niñas de 8 años embarazadas, o sea, niñas cuidando niñas, por ejemplo. ¿Verdad? Y con políticas que no permiten el poder desarrollar temas como la educación integral en sexualidad, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, por una parte, eh, se está elevando la cantidad de niñas eh, embarazadas, ¿verdad? Violadas porque una niña no puede decidir ser madre. Es una cuestión que se da, o sea, se da, la violan. O sea, eso es como, me acuerdo una vez que fuimos al Seguro Social y es como, ay sí, aquí vienen los hombres a querer matricular a sus, o sea, a, 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 a que le den los beneficios de su seguro a las muchachas y vienen con niñas de 13, 14 años. O sea, ¿cómo es posible? Eso era cuando, no sé cómo estar ahora eh, específicamente, pero eh, hace un par de años, eh, así era, o sea. Desde el momento que llega un hombre de 30, 35, 45 años a querer poner de beneficiaria porque está embarazada a una niña o un adolescente de 14, 15 años, eso a toda costa es una violación. ¿Verdad? O sea, no, no sé, no, no me cabe en la mente. Pues. Entonces, eh, definitivamente, ese territorio, eso, esas heridas que tenemos como mujeres, que coincidimos tanto acá. ¿Verdad? En Europa como, como en países de Latinoamérica, es, eh, esas cicatrices siguen estando, no importa en qué lugar o en qué espacio te encontres, ¿verdad? Esas cicatrices siguen ahí y yo creo que estas iniciativas que tienen agencias de cooperación, organizaciones de sociedad civil, eh, ¿verdad? De poder evidenciar todas estas... Eh, desigualdades que tenemos las mujeres es muy importante. El hablar de cuerpo, territorio, hablar de paz, es muy importante, no como la paz vista como un, un, una ausencia de guerra, ¿vea? sino de algo más integral que pone al centro la vida de las personas, en este caso las mujeres. Eh, yo eh, creo que el arte en sí mismo es un fin, ¿no? ¿verdad? No? Y ya como fin en sí mismo, definitivamente es liberador. Siempre porque son procesos creativos, ¿no? Porque ya sea el teatro o cualquiera otra de las áreas artísticas. Eh, eso, en sí mismo, ¿verdad? Es una, es, eh, es, una, es, es, es una posibilidad, o sea, de crear, de recrear y de construir incluso nuevas realidades. Ahora, ya también como... Bueno, en primero como herramienta pedagógica, ¿verdad? En mi caso yo he sido digamos, eh, activista o, o artivista desde el teatro, utilizando mucho el teatro como una herramienta pedagógica, en, en principio porque eh, el teatro es conflicto y eh, ahí podemos ver muchísimo eh, de los conflictos que nos, nos, nos atraviesan también en la vida cotidiana, pero también a nivel social. Entonces yo creo que eh, en, en principio eso, ahora también como artivismo es una herramienta muy poderosa también precisamente porque llegamos a lugares o sea cuando, cuando hacemos teatro, cuando partimos de el teatro llegamos a lugares donde el discurso políticamente correcto no está porque estamos trabajando desde el cuerpo entonces y el cuerpo eh, habla por sí mismo, reacciona por sí mismo, verdad tiene su propio lenguaje, entonces eh, podemos llegar mucho más allá de esa capa que a veces tenemos, ¿no? de nuestras defensas, donde hablamos desde de lo políticamente correcto y podemos llegar un poquito más allá eh, eh, para observar precisamente y transformar esas esa, esa realidades. Entonces también eh, la propuesta con la que trabaja o la, por lo menos la que yo trabajo, que es el teatro de las personas oprimidas o el teatro del oprimido, es una, una propuesta también metodológica de Augusto Boal de América del, del Sur de Brasil específicamente, que tiene fundamentalmente como, así, como objetivo también la transformación social, ¿verdad? el análisis, este, la transformación social, eh, la liberación. Es un teatro liberador y teatro de la esperanza. ¿verdad? Es decir, vamos construyendo alternativas colectivas a realidades eh, de opresión. Entonces, descubrimos las realidades, las reconocemos, las podemos... Mmm, identificar, entender qué son realidades compartidas y luego ahí también en el, en el, en el mismo lugar ensayar para transformar en la realidad. ¿no? O sea, ensayar en el teatro, ensayar en la escena, las alternativas posibles para cambiar realidades también. Entonces, eh, por eso creo que es algo, eh, una herramienta valiosísima también para, para el cambio. Diría que desearía ver una Honduras sin extractivismos sin, de ningún tipo. ¿Verdad? Sin extractivismos de ningún tipo. Me gustaría que tuviéramos la capacidad de autodeterminación como pueblo. Me gustaría también una Honduras más eh, democrática también. O sea, que tuviéramos mayor eh, capacidad eh, también de convivir con la diversidad. Me, me gustaría que tuviéramos una Honduras donde no mataran a las mujeres, ni tampoco las violaran, ni tampoco mataran a las niñas, ni, ni hicieran, ni ejercieran todas estas violencias. Eh, me gustaría un Honduras con más eh, eh, buen vivir al final de, de, de la. Me gustaría también, bueno, yo sueño a veces también con. con. porque no solo sueño, sino también es el ejemplo, ¿no? con microcomunidades, verdad, o sea, no con este poder centralizado, sino también porque es lo que vemos con los pueblos originarios, el pueblo garífuna, por ejemplo, eh, tiene toda una experiencia de lucha muy localizada, verdad, como eh, muy en pequeño, pero como con estos, con esta forma de, de existir y de coexistir, verdad, que que tiene esto, estas características, más libertad, verdad, más control de lo que está ocurriendo, más cercanía, más cuidado también de lo que pasa en el, en el medio ambiente, de lo que pasa en el entorno, eh, eh, con muchísimo respeto a la diversidad, <coughs> perdón, a la diversidad eh, y también mayor inclusión. ¿verdad? Me gustaría mucho eso, que, que tuviéramos una sociedad también menos violenta, con mayor inclusión, eh, con mayor respeto a las diversidades. Me encantaría poder eh, ver unas sociedades, unas personas, eh, no que toleren, porque tolerar es, bueno, ni modo, que esté ahí, vea, pero que no me hable, que no respire, que no exista, ¿verdad? Pero lo tolero, vea, o volteo para otra parte. Eh, esperaría ver una sociedad muchísimo más respetuosa, más amorosa, más tranquila, ¿verdad? Esperaría ver, quisiera de verdad, ver un país en el cual de verdad podamos ser libres. Eh, podamos amar a quien queramos amar bajo las circunstancias que te permitan respetar a otra persona, verdad, su integridad. Eh, me gustaría que, no sé, que, que hubiera menos contaminación, menos autobuses, no sé, de alguna manera retroceder en el tiempo. Yo creo que nací en un mal momento, quizás tendría que haber nacido antes, mucho antes o, o mucho, mucho, mucho después. Seguramente volveré, mi energía volverá en algún momento y espero sea en, en un momento en el cual eh, hayamos avanzado más en materia de derechos humanos. Vista como esa calidad o esa oportunidad de ver, de querer, de compartir, de amar, eh, me gustaría ver un, un mundo más equitativo, más tranquilo. Y donde no existan las fronteras, que eso de que pedir visa para ir a ver a una amiga a X país, o, 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 tener, o no poder movilizarte para conocer más porque no tenés dinero. O sea, ¿qué es el dinero, verdad? La importancia que le damos a, a las cosas materiales y, y dejamos de lado lo que verdaderamente interesa, que es el, cómo puedes hacer sentir con tus palabras, con una acción, o, o, o con algo a otra persona, porque a mí las personas me transmiten un montón y yo creo que quisiera un mundo así donde importara más cómo hace sentir a una persona que, o sea, cuánto tiene de poder adquisitivo, por ejemplo.